azkenekoak. Eta bueno, esan lehike ezagun zaharrak diela, baina ezagunetik eta zaharretik gutxi, izan ere iaia goitik bere eraldatu dute taldea. Bai, jugadore asko berri, nik uste momentu hona da bai, behaien kontra jokatzeko, ze adaptazio jugadore asko fitxatu ditu hemen bukaeran, fitxaketa bukaeran. Eta momentua ez, hasiera baten bagukin pelean hongo diren taldetako bat da, baina gutzako ja ez du pentsatu behar zein da horren ez. Gugik usura dut gandetik gandea partidua dukeula oso garrantzitsua, final ez diut esango, baina gutzako azkeneko partidua garrantzitsuna, eta partidu jokatzen eta puntu kateatzen, hola ondo jungo gara ez. Ez du pentsatu behar ze jardunaldi da nurrengoa, ez zein etorriko da, noain dela hemen dikiru astera ez. Importantena deportiu da torrela astelen hontan, eta gutzako partidu garrantzitsuna hori dela. Azkeneko jardunaldin Atletico Madriden aurka hau zapore honakin joan zinete, baina hau zaporea hona izanagatik hori bai sailkapenak eta bai denborak azturan uzten du eta garbi uzten duena emaitza dira, ezin garaipenik lortu eta dana lehenengo 20 minutun gatik, pentsatzen dut makina eta diz ikusi izan dituzela 20 minutu horiek, ez? Bai, a ber, zapore hona, partidu hona, sensazio honak, baina ez dugu, ez gara horrekin gatu behar, ez? Eta importante guada da momentu honetan irabaztea eta okertxio jokatzea eta ez galtzea eta partidu oso nahi da, ez? Nik uste, bai alde batetik ondotorko zegoela konfiantza hartzeko partidu hori, baina beste aldetik igual sentsazioi, ez? Talde hon baten kontra sentsazioi ematek, ba igual relajatzea o gehiago gehala pentsatzea, ez? Guk izan behar dugu beti izan gana, ez? Ekipo gor bat, kompetitiboa, intentsua eta gure azkeneko ikortetan duk ditugun gauzonak segi behitio biten, da ez pentsatu gehala baino gehi izaten da. Eso está claro, pero sí que es verdad que para la moral, por lo menos, tiene que venir bien. No para crecerse demasiado, pero para la moral ver que has perdido de esa manera, si tienes que perder, igual mejor perder así, ¿no? Sí, no, está claro, ¿no? Lo que te he dicho, que por una parte, que para coger confianza y para verte que puedes competir con cualquiera, pues es importante, pero me da más miedo por el otro lado, ¿no? Que pensemos que somos más de lo que somos y vayamos relajados al próximo partido porque parece que es un rival inferior. Yo creo que tenemos que ir igual, sea Calderón, sea Bernabéu o sea el Deportivo en casa. Para nosotros cada semana es un partido vital, cada tres puntos son importantísimos y el lunes viene el Depor y tenemos mucha confianza y tenemos pues, las ganas de que llegue y poder sacar los tres puntos. El año pasado se le ganó la batalla, ¿no? Bueno, al final, ¿eh? De quedar primeros por delante de ellos, pero lo que decíais antes, ¿no? El Depor ha cambiado totalmente. Igual pues es una ventaja a nuestro favor, ¿no? Que nosotros ya estamos en gran parte hechos. Sí, eso es lo que he comentado un poco antes, que ellos tienen 14 jugadores o 15 jugadores nuevos. Nosotros también los tenemos, pero tenemos un bloque ya hecho de hace unos años. Yo creo que la adaptación de los jugadores que han venido los últimos pues está siendo buena y estamos cogiendo la verdad lo que quiere el entrenador, ¿no? La dinámica rápido y sabemos lo que queremos. Entonces ya te digo, yo creo que igual sí que estamos en ese tenor de ventaja, estamos un poco más hechos, pero por otro lado pues sabemos que en los fichajes pues ellos tenían más poder que nosotros, han fichado ellos lo que querían, nosotros nos ha costado algo más, pero estamos contentos, ¿no? Todo lo que ha venido está aportando y yo creo que vamos a ser un rival digno y un rival que vamos a competir hasta el final por lo que queremos, ¿no? Estar más de un año en primera. Arbu, ayer por agosto, cuando estábamos a las puertas de inaugurar la temporada de la Liga, tú estabas inquieto, bueno, inquieto, quiero decir, estabas ilusionado, porque ibas a jugar en primera, en derbi contra la Real. Ha pasado un tiempo y ahora viene el Depor. ¿Las mismas sensaciones o ya empezamos a pensar de otra manera? Yo creo que las mismas. A ver, sí que era un partido especial el de la Real, ¿no? Además, primer partido en primera división, pero es que para nosotros, yo creo que para mí y para muchos compañeros nuestros, puede ser el primero y el único año que podemos estar en primera división, ¿no? Y tenemos que aprovecharlo, disfrutarlo y queremos estar más de un año en primera. A ver, es nuestra oportunidad, es la oportunidad de nuestra vida y no queremos que pase en 12 meses, que sean 24 y si pueden ser 36 o 48 meses que sean más años, pues mejor para todos, ¿no? Ya te digo, que es nuestra oportunidad, que para nosotros, sí, la Real era un partido importante, pero
pero tenemos que darle la misma importancia al rival que venga y la jornada que sea. Que si, lo que he dicho antes, que si menospreciamos algo y vamos relajados, pues nos van a ganar de todas todas. ¿Y desde por qué? En cuanto a jugadores, ¿qué opinión tienes? ¿Qué información tienes que nos puedes comentar? ¿Desde poquito Fernández, nuevo entrenador? ¿Ha cambiado un poquito? ¿Preocupados ellos porque les meten goles? ¿Cómo? A ver, es un equipo diferente al del año pasado. Yo creo que la forma de jugar pues igual es más alegre que la del año pasado. El año pasado era un equipo más serio, que marcaba y defendía bien, que era un equipo que era muy, muy parecido al nuestro, ¿no? Que se ponía por delante y era difícil darle la vuelta. Y este año, por lo que ha demostrado, quiere jugar más al fútbol, es un equipo más abierto que el del año pasado, con jugadores de calidad y que han fichado pues, jugadores que nosotros también queríamos y que están allí. Yo creo que para nosotros es un equipo pues, mejor que el que tenía el año pasado, que les gusta jugar al fútbol, que intentan jugar desde atrás, que han tenido errores por jugar, que han empezado peor que nosotros, y estarán algo más nerviosos, entonces ya es el momento y eso más que nada. Carlos, si no me corriges, ¿será la primera vez que juegas un lunes? Porque hasta ahora has estado habituado a jugar la semana será larga, el fin de semana, desde chaval, supongo. ¿Qué supone jugar un lunes? ¿Estar el domingo, el sábado? Sí, ¿a la espera será largo? ¿Cómo? A ver, están pasando cosas diferentes, ¿no? En primera, desde que estamos jugando ya 10, 12 años, nunca habíamos librado casi ningún fin de semana y en primera pues ya hemos conseguido librar por la selección, eso se hace raro, pero también jugar el lunes, a ver, al final es trabajar de diferente manera la semana, tener un día más de descanso o bajar de ritmo un día de semana que no estás acostumbrado, pero ya te digo, ¿no? que aunque se va a hacer un poco más largo, espero que el lunes Ipurúa pues esté con nosotros, que venga, aunque sea complicado, sabemos que es complicado para la gente que es un poco de fuera de Eibar y que tiene que hacer, o tiene críos, al día siguiente pues le va a ser más complicado que venga, pues, pero deseamos que estén como nosotros, como los anteriores partidos, que sabemos que la ayuda de la afición también pues nos puede ayudar para sacar el partido. Miquel, ha sido titular los dos partidos. Tú has jugado con el Legia, has jugado Europa League, has estado segunda vez, segunda, ahora primera. ¿Se nota mucho, has notado mucho el cambio de ritmo, de velocidad? O de, ¿qué es lo que se ha notado en los dos partidos contra el Real y contra el Atlético? Que son dos equipos de arriba, en fin. Sí, hay diferencias. Sí. A ver, igual dejan jugar algo más en metros iniciales, antes de llegar a la portería, al centro del campo, pues ahí sí que hay más tranquilidad que en segunda vez, pero ya a los últimos metros pues es más complicado, ¿no? Ellos todos son más rápidos, todos son más fuertes, a ver, los jugadores ya son los elegidos de todos los equipos y ahí es más complicado, pero bueno, yo creo que cada jugador se puede adaptar a la situación, a la primera división y nosotros pues por lo que hemos demostrado yo creo que tenemos ese margen, que podemos mejorar y podemos ponernos al nivel de los demás, hombre, está claro que a nivel de los mejores de Europa no vamos a poder estar, pero ¿por qué no? Pelear contra ellos y confío en toda la plantilla que nos vamos a adaptar a la categoría. Uh-huh.